Una cimarrona de Aserrí irá de gira a España, pero es una cimarrona muy diferente. Muy, pero muy diferente, no solo porque tres mujeres le dan un sonido particular, sino porque además llevarán música compuesta en su pueblo. Estas tres jóvenes planean conquistar el corazón de los españoles con su música. Ya están listas para llevar entre sus maletas melodías costarricenses. Ellas son las tres jóvenes músicos que forman parte de la cimarrona Agruca. Asociación Grupo Cultural Aserrí. Conformada por artistas de toda la zona que irán de gira a España próximamente. Es la primera vez que toco una cimarrona. Sí he tocado en varios ensambles, bandas, orquestas, pero es mi primera vez en una cimarrona. ¿Qué tal? Me siento muy emocionada porque tengo muchos compañeros que somos como una familia todos, entonces como que ayudan que uno se adapte al grupo. Bueno, no, yo soy la primera persona en la familia que es músico. Básicamente nací desde que estaba en el colegio. Me interesé por la música gracias a un profesor, entonces a raíz de eso es que decidí, además de otra carrera que también llevo, dedicarme también a la música. Sí, son muchos nervios, porque a pesar de que hemos ensayado mucho y que sí ha habido bastante preparación, aparte de grupal e individual, sí son cosas que es la primera vez que el público nos va a escuchar realmente. Es la primera vez que el pueblo, que es Aserrí, nos va a escuchar y va a decir, bueno, vean qué interesante que aparte de que hay un montón de cimarronas aquí, hay una que específicamente va a ir a representar no solo a Aserrí, sino a Costa Rica, al exterior. Pero aún más importante, planean viajar con música compuesta aquí, por artistas locales. Esta cimarrona, por lo cual está rescatando música aserriseña de maestros aserriseños nacidos aquí, obviamente, ¿verdad? Como lo son Bari Chávez. Bari Chávez es un músico de la Orquesta Sinfónica Nacional, profesor de la Universidad de Costa Rica, que se ha encargado de componer canciones y piezas aserriseñas, ¿verdad? Pero no solo los músicos viajarán con su cimarrona hacia el viejo continente, ya que también llevarán las mascaradas tradicionales que hoy lucieron, los que también están a cargo de una mujer. Participando en el grupo. Al inicio entré solamente como compañera de un amigo y después pues ya me fui desempeñando como bailarina. Aparte, bueno, de bailarina, me toca lo que es los trajes, arreglar, acomodar, montar, que todo el mundo esté ordenado. Una mujer es como más ordenado, ¿verdad? Entonces, montarlos todos en forma, porque a veces somos como que nos cuesta acomodarnos ahí, pero todos, cuando trabajamos todos somos muy profesionales. La cimarrona está a punto de emprender una aventura musical en tierras españolas, donde las mujeres juegan un papel muy importante, así como la música de su terruño.